¿Qué crees? ¿Conoces Nueva York? No conoces Nueva York. Entonces, Renata y Naomi nos van a platicar sobre un viaje que queremos hacer hacia allá. Entonces, no se muevan. Aquí en Pensando en Grande nos vamos a divertir. Ándale, Pancho. Yo las presento. Está con nosotros Naomi y Renata, Renata y Naomi, que pues yo las veo ya bastante grandes. Son unas niñas ya preadolescentes o adolescentes, Naomi. Preadolescentes, ok. Sí. Ok, vamos bien en ese asunto. ¿Puedo preguntarles la edad, Renata? ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 11. 11, ok. ¿Y Naomi? Yo también tengo 11. 11, ok, vamos bien. ¿Van en el colegio? ¿Son amigas? Sí, sí. Son amigas. ¿En qué año van en el cole? En sexto. ¡Híjole, que ya es en sexto! No, sí, es un año padrísimo. Ya van a entrar a secundaria. Ya van a ser, sí, ya adolescentes. En poquito tiempo ya están siendo adolescentes. Pero a ver, son amigas muy recientes, me imagino, porque yo ya me enteré de un chisme, pero ahorita quiero que me lo cuenten bien. Resulta que Naomi... Me dices que ¿cuánto tiempo tienes apenas en Querétaro? Tengo como casi 3 meses. ¡Wow! Apenas, ajá. Sí. Ok, apenas casi 3 meses. Entonces, prácticamente llevan 3 meses siendo amigas. ¿Estoy bien, Renata? Sí. Renata, tú ya vives en Querétaro. ¿Tú hace cuánto vives en Querétaro? Pues desde que nací. Ah, tú naciste aquí en Querétaro. Sí. Mira que, no, pues sí, fírmame un autógrafo porque no hay muy poca gente que haya nacido aquí en Querétaro. Ahora viene, exactamente, venimos de muchos lados a vivir para acá. Entonces ya sí. Muy pocos somos los que nacimos aquí. Tú muy bien, Renatita, tú muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver qué tanto se conocen un poco, me interesaría. ¿De dónde viene Naomi? Sí, nunca me ha dicho dónde vive, pero... Bueno, nos conocimos porque yo un día estábamos en educación física y yo le mandé un mensaje diciéndole hola y pues me respondió y de ahí empezamos a ser amigas. Espérenme tantito, porque esto, ok, ahorita me voy a quedar con lo que dijo Renatita porque a mí me hicieron bolas, pero Naomi, explícale a Renata de dónde vienes. Vengo de Sonora, de Guaymas. De Guaymas. Está en Sonora, porque déjenme, hago un paréntesis, saben que nos están viendo en más de 21 países, ¿no? ¿O no sabían? No sabían. Bueno, para que se pongan nerviosas. En más de 21 países. Entonces, Sonora está en México, porque obviamente, igual Querétaro, que estamos hablando, también está en México. Entonces, Naomi viene de Guaymas, y es un lugar de playa, ¿verdad? Sí, de desierto. Desierto tiene. Y sí. Además es un lugar muy interesante que ahorita me gustaría que platicaras. Entonces, Renatita, ya sabes que ahorita, ¿de dónde viene Naomi? O sea, sí. Eso es importante. Estaba diciéndome, Renata, Naomi, porque eso es donde yo me saco de onda. Estábamos en educación física y me mandó un mensaje. O le mandé un mensaje. A ver... En mi época estábamos en educación física y estábamos haciendo deportes. ¿Cómo se manda el mensaje o cómo fue esa onda? ¿Qué es la nueva onda? Cuéntenme. Es que ya estábamos a punto de terminar y pues ella me mandó un mensaje. ¿Pero estaban virtual o estaban presente o cómo está el asunto? En virtual. Ok. En educación física virtual. Yo eso todavía no lo conozco. O sea, créanme que para mí todo esto es nuevo. Porque les digo, en educación física en mi época, aparte de que no había ni teléfonos celulares, mira, hasta Naomi peló así los ojos. No había, Naomi. Discúlpanos. Pide una disculpa, no había. Entonces, pues eran deportes en el cole, en el pasto o de entrada. Entonces, ahorita ya hacen educación física virtual, Renata.
Sí. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Lagartijas, abdominales o bicicleta? ¿Qué ejercicios hacen? No, creo que el profe estaba hablando, o sea, ya habíamos terminado. Ok, pero ¿qué hacían? O sea, ¿qué deporte hacen en una clase virtual? Pues normalmente hacemos saltos, también calentamos los brazos, las piernas, también la cabeza. Ok, o sea, sí se pone, tienen que ponerse la cámara y tienen que estar haciéndolo frente a la cámara. Sí. Oh, él les dijo que para mí es nuevo. Ténganme paciencia, no sean impacientes conmigo, yo estoy muy nuevo. Entonces, ya que había acabado la clase y se pusieron a chatear. ¿Estás bien entendiendo? Sí. Y entonces, ¿tú qué le contestaste a Renata? Bueno, ella me dijo hola y pues le dije que si era mi salón porque no conocía a nadie. Y me dijo que sí y ya pues yo la intenté buscar entre todos y ya la encontré y ya empezamos a hablar. Mira qué padre, cómo se hacen amistades ahora tan de diferente manera, porque antes cuando estábamos en las clases presenciales o en la calle, cuando conoces amigos, cuando conoces gente en una fiesta, una cosa así, pues tú te acercas y dices hola, ¿no? Y ya es más fácil. Pero por en línea, como que tiene su chiste. ¿Cómo lo ves, Renatita? ¿Tiene su chiste? Sí, porque pues en realidad no conoces a la persona físicamente. ¿Y es importante, Naomi, conocer a alguien físicamente? Sí. ¿Qué tiene de especial conocer a alguien físicamente? Bueno, por ejemplo... A diferencia de ahorita, pues que no puedes sentir o decirle hola de frente. Pues, por ejemplo, puedes interactuar más con ella, conocerla un poco más, porque si estamos en clases casi no podemos hablar. Pero pues podríamos después de las clases hablar y conocernos un poco más. Me gusta porque, a ver, retomo. Naomi acaba de llegar a Querétaro hace 3 meses, incorporarse al cole hace 3 meses, o bueno, no sé si ya las tenías virtuales las clases, porque ahora pues desde donde andemos podemos conectarnos, que eso es una ventaja. Pero, ¿qué han encontrado entre ustedes, entre una niña que es queretana, otra niña que viene de Guaymas, y nació en Toluca, porque también ya me había comentado Naomi, yo por si no sabía, Renatita. ¿Sabes dónde está Toluca, Renatita? No. ¿Es en Toluca? Bueno, sí lo ubico, pero no sé exactamente dónde está. Ah, bueno, pues hay que buscar el mapa, ¿eh? Hay que sí, vamos a la papelería y a buscar un mapita para saber dónde nació Naomi, de dónde viene y así ya entramos en materia. Por ejemplo, ahora que son amigas, ¿qué les ha gustado, Naomi? ¿Qué te gusta de Renata? ¿Por qué le dijiste que sí a su amistad? Bueno, a mí me gusta que es muy alegre y muy participativa e inteligente y también pues que fue la primera persona que me habló. Okay. En clases presenciales. Ah, en clases, es que ya están presenciales y virtuales, ¿verdad? Ahorita ya es la modalidad. Oh, ok. Entonces, ¿eso te agradó de ellas? ¿Fue cálida contigo, con un recibimiento cálido a un lugar pues que para ti es nuevo, ¿no? Sí. Renata, ¿qué te llamó la atención de Naomi? ¿Qué te gusta de su manera de ser? Pues me gusta que es muy sociable, que es muy alegre igual. Igual muy inteligente y que pues la verdad no se comporta mal en clase y pues es muy buena amiga. Oye, esas son virtudes muy importantes para cuando uno es preadolescente y que duren siempre, ¿no? Porque las cosas lindas de ser buena amiga, de ser cálido, de ser inteligente, de ser participativo, todo eso tiene que durar. Pero ahora me gustaría precisamente, veo que puede ser una amistad que dure muchos años. Yo creo que por ahí ustedes van bien en esa amistad, se divierten bastante. Pero Naomi, a ver, cuéntame. Digo, para que Renatita te vaya conociendo un poco más y yo también, si me permiten. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
Yo creo que doctora, pero se me hace como complicado. ¿Por qué? Porque es que mi hermana está estudiando medicina y pues yo la veo muy cansada y pues desanimada, casi no sale, pero pues sí le gusta. Pero pues a mí me llama la atención también ser doctora. Ok, vamos por partes. Renatita, ¿sí sabías que tenía una hermana que está estudiando medicina? No, Ah, mira, no, está bueno el chisme, espérate, estamos... Oye, ¿cuántas hermanas tienes, Naomi, o cuántos hermanos? Dos. ¿Tú eres la más chica? Sí. Ah, sí, yo dije, bueno, ya para estudiar medicina, pues ya está grande tu hermana. Y luego, hermano, el otro integrante. Hermano. Entonces, ¿y él qué estudia? No, él tiene 12 años, o sea, un año más que yo. Ah, ok, no, todavía estamos en la secundaria, o sea, de este rollo. Ah, ok. Renatita, de ahí te vas enterando, ¿eh? O de allá te vas enterando de la vida. ¿Y tú cuántos hermanos tienes, Renata? Tengo 4 hermanos. ¿4? ¿Y si sabías eso, Naomi? No. Ah, pues ya, no, hombre, qué buenos chismes nos estamos aventando aquí en el programa. Disculpen la balconeada, pero 4 hermanos. ¿Y más grandes o más chicos, Renatita? Bueno, mi hermana es más grande que yo por 2 años. Ajá. Y los demás son chiquitos. Ah, o sea, tú eres la segunda. Sí. Sí, digo. La matemática, acuérdense, matemáticas. O sea, sí. Ahí vamos. Acuérdense que hay que demostrar que somos buenas en matemáticas. Y eso me da mucho gusto. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Digo, Naomi tiene el interés de ser doctora. Igual y cambias de opinión en algún momento, pero bueno, hasta ahorita es la línea. ¿Y tú, Renatita, tú qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quiero ser diseñadora de moda. ¡Wow! Eso. ¿Sí sabías, Naomi, que querías ser diseñadora de modas? Sí. Me gusta, digo, me gusta el ser doctora, porque bueno, yo tengo un médico en casa, mi esposo es médico, me gusta, y le entiendo un poco más, pero me llama también la atención, porque siendo mujeres, ¿a poco no? Nos gusta lo que escogió Renata. Ah, el diseño de modas es lo nuestro. O sea, vamos a ver, ¿por qué diseño de modas? ¿Qué te llama la atención? Las pasarelas, los vestidos extravagantes, la elegancia, ¿qué te gusta? A ver, oriéntanos a Naomi y a mí, ¿no? No seas mala. Sí, pues a mí lo que me gusta del diseño de modas es pues la elegancia que lleva, también me gusta las pasarelas, los diseños. Vamos a una pausa, pero regresamos rapidísimo a seguir con nuestras amigas Naomi y Renata. Pancho, ponte bien. Ya regresamos, Pancho, aquí a Pensando en Grande. Y vamos a seguir con nuestras clases de inglés, ¿eh? Vamos, o sea, hello, how are you? Go. ¿Quién es tu diseñadora favorita? No tengo. ¿Carolina Herrera? ¿Gucci? Pues... creo que la que más me ha gustado hasta ahorita es Gucci. Ah, ok. Porque, oye, eso, Naomi, ¿a poco no? Digo, los trapitos, yo les digo así a las cosas de moda, nos encantan a las mujeres, ¿eh? Digo, eso no lo vamos a ocultar nunca jamás en la vida. Pero ahora, ¿dónde te gustaría estudiarlo? Porque hasta donde yo sé y tengo conocimiento, a ver si Naomi coincide conmigo para que oriente a Renatita. Vamos a orientarte para que tú nos hagas nuestros vestidos. Aunque sea que le hagas los vestidos de doctora Naomi, ¿ok? Tú le vas a hacer el diseño, doctora fashion. Sí. Pero yo sé que dos lugares muy importantes de la moda es Nueva York y París. ¿Sí estoy bien o dije algo mal? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Dónde te gustaría estudiarlo? ¿Dónde te gustaría ir o dónde te gustaría terminar con una carrera muy exitosa que yo pienso que vas a tener? En Nueva York. Ay, si no andamos perdidas, ¿verdad? Como dicen el asunto. ¿Sabemos algo de Nueva York? Digo, vamos enterándonos. ¿En Nueva York?
Pues en realidad no sé mucho, pero me gustaría ir a conocer allá. Pues a mí también, digo, si me llevas no tengo ningún problema. ¿Tú conoces Nueva York, Naomi? Sí, pero nunca he ido. Ah, a ver, espérame, despacito. No, ¿cómo que sí, pero nunca he ido? O sea, sí sé varios lugares, pero pues no he ido. ¿Y cómo los conoces? ¿Has leído de ellos? ¿Virtual? Es que ahora virtual, ¿verdad? ¿Ya vas a conocer los lugares virtual? Los he visto en varias series o películas. Ah, también, bueno, sí, es cierto. ¿Y se ve bonito Nueva York como para vivir? Sí. Ok. ¿Y qué tal andan en el inglés? Porque sé que en Nueva York, pues el inglés sí se habla, ¿verdad? O sea, poquito, pero se habla, ¿verdad? ¿Cómo anda Renatita en eso del inglés? Pues bien. ¿Sí? ¿Qué palabra te sale bien, Renatita? Pues muchas. ¿Do you speak English? Yes. Ah, yes, ok, muy bien. ¿Y Naomi, tú cómo andas en el inglés? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? A ver, yo no ando muy bien, yo ando así como así. ¿Qué les parece? Si en primera me invitan a Nueva York, total, ahí se dan una orientada y a mí me van guiando, yo me anexo al tour, pero ustedes me llevan, yo el inglés no lo sé. ¿Qué tengo que llevar? ¿El pasaportation y la maletation o cómo se dice? Digo, váyanme orientando. ¿No se dice pasaporte, pasaportation? No. No, ¿cómo se dice? Pues oriéntenme, no me regañen. Se dice passport. Ah, passport. Les digo, voy despacito, pues es que... A ver, ¿y para meter mi ropation tengo que usar la maletation? ¿No? Ay, Renata, ¿sí? Dime por favor, ¿tú vas a estudiar moda? ¿No se dice ropation? No. ¿Cómo se dice, Renata? ¿Cómo? Clothes. Ah. O sea, las clothes las meto en la maletation. Yes. Sí. Ok. Yo tengo una maleta café, entonces ¿puedo decir que es una coffee mallet? Sí. Es con color café. ¿Cómo se dice café? Coffee. Brown. Brown. Ah, brown. Perdón, les digo despacito. O sea, y luego, ¿en qué nos vamos a ir a Nueva York? En un avión. En un avión. Ah, ¿y cómo se dice avión? Porque váyanme enseñando, o sea... Airplane. Airplane, ok, nosotros nos subimos al airplane. Sí, porque yo me iba a ir en coche, pero sí está lejos, ¿no? Sí. Sí, o sea, así como para irnos en coche, ¿no, verdad? No. Oigan, y me dicen que en Nueva York hay una estatua muy famosa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La Estatua de la Libertad. Ah, ok. ¿Y que hay un parque grande, grande, grande ahí en Nueva York también? Sí. ¿Cómo se llama? Central Park. Ah, yo dije, es un parque station, porque dicen que es muy grande, ¿no? ¿No? Con arbolations y florizations y todas esas cosas, ¿no? ¿No? ¿No vamos bien? Digo, acuérdense que yo no me lo sé. Entonces, por favor, ubíquenme, llévenme hasta Nueva York. Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a comer allá? Porque pues, uno hace hambre. Yo soy de buen diente, me gusta comer bien. ¿Cómo que podemos andar pidiendo? Naomi, ¿alguna idea? Chilaquilations, ya sé, chilaquilations. Pues, digo, para ir con la onda mexica, ¿no? Tamalations, oaxacations, calientations, ¿no? Oh, nada más, se están burlando de mí. Yo pienso que se están burlando de mí, no me dan ninguna idea, ¿eh? Ténganme paciencia, espérense. Ustedes son niñas de mundo, yo no. A ver, ¿cómo se dice? ¿Algún platillo? Hamburgers. O sea, son las hamburguesas. Ah, me parece, sí, voy bien, sí. ¿Cómo se llama tu panda que tienes atrás, Naomi? Se llama Pancho. Ah, espérame tantito. Aquí hay un... se llama Pancho tu panda. Espérenme tantito. Ahorita, yo creo que
aquí va a haber un problema de nombres, porque te voy a decir una cosa. Aquí, una de las mis amigos de espera, miren, él se llama Pancho. ¿Qué tal? ¿Cómo? Pancho, salúdalas. Nos vamos a ir a Nueva York. Sí, me voy a ir a Nueva York con Renata y con Naomi. Y no te vamos a llevar porque no sabes inglés, me están enseñando. A ver, tráete al panda para que platiquen entre Pancho y Pancho. Dice que sí quiere platicar, dice Pancho que quiere platicar con el panda, que quiere saber quién es. Ay, mira, está de tu tamaño. Oye, tienen el mismo tamaño. Renata, ¿qué vamos a hacer con dos Panchos? Santa Virgen, vamos a hacer... Pancho, mira. Mira nada más que Naomi tiene... Están del mismo tamaño. Renata, ¿y tú tienes otro Pancho? Porque falta que tú tengas otro Pancho. Pues... No. ¿No? Pues compra un muñeco para que se llame Pancho y ya total... Nos llevamos a los tres Panchos, ¿les parece? Ya aparece sí. El trío musical. Naomi, ¿qué música escuchas? Yo escucho música pop. ¿Qué tipo de artistas? Yo no los conozco mucho. Pancho, tampoco creas que es muy vivo en esto de los artistas. Por ejemplo, Ariana Grande. ¿Es hermana de Ariana Chica? pues... Ustedes son... tienen hermanos grandes, ¿no? Y ustedes son los chicos, entonces... Sí. Ariana Chica, ¿no? ¿No es la hermana? No. ¿Qué canta Ariana Grande? ¿Así se llama? Sí. ¿Qué canta? Pues Pancho música dice que... pop. Ah, música pop, Pancho. Ok. Y Renata, ¿tú a quién escuchas? ¿Tu artista favorito? Pues mi artista favorito... no tengo, pero la que más escucho es Dua Lipa. Ok, ¿y de dónde puedo encontrar a Dua Lipa? ¿Dónde la encuentro? ¿Qué tipo de música? Pues creo que es música pop. Naomi, ¿sí tú conoces a Dua Lipa? Sí. ¿Y es música pop? Uh-huh. Ah, ok, vamos bien. ¿Y cómo andan en el cha-cha-cha? ¿Les gusta el cha-cha-cha, la salsa, la cumbia? No. No sé, el rock and roll. No, rock and roll, no escuchan rock and roll. Nunca, al danzón. No. Los Beatles. No. No sé, a ver. Jazz, ¿escuchan jazz? A veces cuando mi mamá pone. Ah, tu mamá sí pone jazz, entonces, ok. Sí. Ya estamos hablando de que tu mamá y yo nos podemos entender bien en la música, ¿no? Porque pues yo de la nueva onda no sé mucho. Y por ejemplo, de artistas así como de las que escucha tu mamá, ¿de cuáles escuchan aparte de los Panchos? Pues mi mamá normalmente escucha música instrumental. Ah, instrumental, o sea, clásica. ¿Escucha a Beethoven? A veces. ¿Mozart? ¿Tú escuchas a Mozart? Yo no. ¿No? No. ¿Tú, Naomi? ¿Beethoven, no. Mozart, Vivaldi? ¿No? No. Bueno. Yo les sugiero, porque cuando vayamos a Nueva York, les comento, en Nueva York, eso sí, ya me enteré, ahorita le googleé porque ya estoy muy moderna, ¿verdad, Pancho? Y Pancho, aquí, mira, aquí me está diciendo Pancho, todo, él sí sabe, ¿verdad? Sí, Pancho, yo sé que sí sabes, yo sé que sí sabes. Él sí sabe de música y dice que en Nueva York hay muchos foros de música importante, así como la que estamos hablando, ¿eh? Entonces, vámonos preparados con las maletations, con la ropation, con las clothes, con las hamburgers, con todas esas cosas a las que vamos a ir. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que ir muy, muy confiadas en que Dios nos va a cuidar,
¿Están de acuerdo? Porque sí. A todos lados donde vayamos, Diosito nos tiene que cuidar, ¿sí o no? Sí. ¿Tú qué le pides, sí. ¿Tú qué le pedirías, Naomi, a Dios para este viaje? ¿O qué le pides normalmente? Normalmente, pues que me cuide a mí y a mi familia. Y pues también le agradezco por las cosas que tengo. Sí, ¿y qué tienes que le agradeces todos los días? Por el techo que tengo, o sea, mi casa, por la comida, porque tengo oportunidad de estudiar y ya. Ah, no, pues esto muy bien. Esto, y Renata, ¿tú por qué, de qué le agradeces a Dios? Normalmente le agradezco pues por la salud mía y de mi familia, por tener un hogar, la comida, por la ropa y... Sí, por la ropa, pues, porque a ti te gusta la ropa y sí, tienes buen gusto y Diosito te da muy bonita ropa, claro. Y pues por permitir tener la educación que tengo. Por supuesto. A mí me encantó conocerlas, porque así como ustedes se conocen hace 3 meses y se hicieron amigas y muy buenas amigas, gracias por permitirme ser su amiga. ¿Ya puedo ser su amiga? Sí. ¿Y Pancho? También. Que también, mira, también quiere ser su amigo, exactamente. Y les pido, por favor, que como nos están viendo en otros países, en Nueva York, y nos ven en muchos lados de Estados Unidos, Naomi, ¿me ayudas, por favor, a decirles que nos vemos en el próximo programa? A ver si en inglés me pudieras ayudar para que nos pudieran comprender. See you in another video. Say bye-bye, Naomi. Say bye-bye. Bye. Ok. Ahora, Renata, ¿me pudieras ayudar también así como Naomi? ¿Pudieras despedir el programa en italiano? Bueno, en alemán. Bueno, en chino. Bueno, está bien, en inglés. Ok, despídelo en inglés. See you the next program. Ok, pero hazles así como Pancho. Vamos a despedirnos como Pancho y nos vemos en el próximo programa. ¡Yay! Pancho, despídete. Ok. Ah, ya se acabó el programa. Pero qué bonito fue conocer a Naomi y a Renata, que son amigas muy recientes, pero yo sé que esa amistad va a durar para siempre. Pero nosotros nos vemos en el próximo programa, ¿te parece, Pancho? Aquí, en Pensando en Grande, la próxima semana. Despídase, Pancho. Say bye bye. Bye bye.